andan por allá. Estamos hoy probando otra cosa típica acá en París. Teníamos, nos debíamos probar este restaurante nuevo que está ahí detrás de nosotros. ¿En dónde está, Ivo? En la Torre Eiffel, el primer piso. ¿Anto, vamos a ir? A Madame Brasserie, ¿sí les decimos? La dejé así, vivimos un poquito. Muy bien, bueno chicos, sepan que pueden ingresar, pueden reservar las entradas con nosotros o si no directamente desde la web, y tienen que hacer esta fila para ir a buscar los tickets y para subir al primer piso. Vamos a ver ahora qué onda, ¿no? Vamos a ver de qué estás hecha, Madame Brasserie. Venís al Madame Brasserie, tenés que venir a buscar tus tickets, que es como un ticket para subir a la torre, pero que vas directamente al restaurante. Y vamos a empezar esta velada en el Madame Brasserie. Anto, acá estamos todos desesperados por saber qué pediste. No sé qué pediste. Pediste la tartalette de chèvre, que es con queso de cabra, súper rico. Y pediste también el vol au vent, que es un, como, no sé cómo explicarte, pero es como una pâte foutée. No sé si has visto. Como de hojaldre. Eso. Una masa de hojaldre. Masa de hojaldre. Y al interior hay pollo, hay. Mira cómo traen. Tiene su vestido. Sí, le quiero pasar. ¿Cómo es esto de la selección del chef, de los ingredientes, de los elementos para...? Ok, lo que hizo el chef Thierry Max fue que trazó un círculo a la redonda de la Torre Eiffel de 200 kilómetros y todos los productos que se utilizan en el restaurante para cocinar vienen de esa zona. Lo que garantiza que es comida local, responsable y que son productos de temporada, porque hay 4 cartas al año. Jo, hay otra pregunta más, un comentario. El chef se llama Thierry y él, Thierry Max, él también es el que está a cargo de lo que es el Hotel Mandarin. Y me acabo de enterar que estuvo en Top Chef, Master Chef. Estuvo en Top Chef, Master Chef. Y es también el presidente del sindicato de la hotelería y restauración en Francia, en París. Y es una persona que siempre, o sea, intenta priorizar todo el tema del mundo, la ecología y todo. Cuidado del planeta. Y hablando de eso, este fresco también es por eso, ¿no? Efectivamente. Es la evolución de la temperatura del planeta desde la construcción de la Torre Eiffel. Entonces, al inicio, tú ves cuando se construyó la Torre Eiffel. Y luego hasta el final ves actualmente y vemos obviamente como un aumento significativo de la temperatura, y eso es lo que busca también, es concientizar a los clientes que vienen al restaurante. Estás en un lugar que todo el mundo conoce, pero viene una experiencia diferente que también va en torno a lo que vivimos actualmente, y es el calentamiento global, el cuidado del planeta, cero desechos, etcétera, etcétera. Claro, tal cual. Estoy viendo si hay algún tipo de plástico o algo así, no hay nada de eso. Así que, y otra cosa también, lo que nos contaba Joa es que por servicio son 200 personas. Mira, hay 4 servicios en total. 4. 2 almuerzos, uno al mediodía y otro a la 1:30, y 2 cenas a las 18:30, que es en la que estamos hoy, y a las 21 hay otra cena. Hoy es como la cena nórdica, que cena a las 4 de la tarde. Exactamente. Okay. Dependiendo la... La latina queda en el latino come más tarde, exactamente. Así es, así es. Pero como nosotros estamos trabajando, nos toca venir. Completa la merienda, Joaco. Espero que hayan almorzado temprano hoy. Vamos a ver, Ivo se comió un chocolate hace rato y dijiste, ¿cómo así? ¿Sí vamos a cenar ahora? Bueno, vamos a probar ahora los platos acá con Joa, gracias, y vamos a probar si están buenos o no. Ahora les contamos. Bueno, llegó nuestro plato, pedimos el paté. Quiero mostrar lo que es esto, que es una delicia. ¿Cuánto qué te pediste? Es una tartita con queso de cabra. ¿Le pones un poco de queso? Sí, vamos. Merci. Y vino rosado, o sea, todo lo que es el menú Gustavo te incluye una copita de champán, una copa de vino, o no sé si quizás una más, una entrada, plato y postre. Y ahora, de entrada me pedí una tarta de queso de cabra con remolacha. Voy a probar el tuyo, a ver, voy a pasar entre acá. Te traje un paté. Le seguí la recomendación de Joaco, que me dijo, está buenísimo el paté, anda tranquilo. Estos vegetales tienen crema de trufas negra, que es increíble lo que está. Prueba el mío, mira. Ah, ok, de la Maison Veron. A ver, el melón. Muy bueno,
me encanta la combinación. Me encanta la combinación de remolacha, queso de cabra y la pasta esta hojaldrada. Me encanta, muy rica, muy sutil. ¿Tomaron el look? Y el vino blanco. Vamos a ver de qué está hecho este pollo con trufas de champiñón, que tiene una pinta impresionante, con la crema y todo, y toda la pasta, esa tarteleta de masa hojaldrada. Con el risa y el charteri. ¿Banto? Qué bueno, qué rico. Tu plato fue una elección justísima. 10 de 10. ¿Tu caso te coincide? Trufa, champiñón, pollo y una masa de hojaldre de antología. No, yo no quería decir. Que es la vista vitrín que da al centro de la Torre Eiffel. Tenemos el Keur de Madame Brasserie Restaurant, que da al centro, y tenemos la vista de París, que da a lo que es el Trocadero. Pero está buenísimo también. Paco se pidió un arroz con leche, estamos a punto de echarlo. Porque no lo han probado. Mi abuela come arroz con leche de postre. Anto. ¿Qué onda, Anto? No, es riquísimo este, chicos. Es bañarme y meterme a nadar en chocolate. Acá necesito una foto, adelante la foto. Sí, lo están haciendo. Lo mandan por mí. Terminamos la velada con un cafecito. Anto, estamos con un café de verdad. Este es el décimo café del día para Iván y para mí es el tercero más o menos. ¿Pero solo así, negro? No, el mío pedí un poco de... Ah, lo cortaste. Hace mucha leche. Muy bien. Hay que venir. Fíjense lo que es la vista de la ciudad desde la vitrina. Nos encantó este lugar, cuidado que está por atrás, todo súper lindo, y al momento de elegir el reservar pueden elegir mirando hacia lo que es el centro de la torre, el Keur de Madame Brasserie, mirando hacia la parte de atrás, o sea, a la parte de afuera de la torre, o en la ubicación central. Obviamente, en base al lugar que elijan, los valores son diferentes, en algunos se van incrementando un poco más, pero la realidad es que precio, calidad, está espectacular, y lo recomendamos 100%. Nos vemos la próxima. Au revoir. Au revoir.